familia, todos los que hacemos esto con el corazón. Y la verdad, no, solo palabras de agradecimiento. Feliz cumpleaños, Leo, disculpa. A Pali, feliz cumpleaños. Está toda la gente allá. Le agradezco y disfruten. Esto, la verdad, es un sueño de mí, de mi hermano, de mi familia, el otro hermano que está faltando ahora, que no pudo venir, que está jugando al fútbol. La verdad que es un sueño de toda la familia. Mi mujer, mi mamá, todo lo que hacen en esta familia. Así que disfruten y bueno, suerte para lo que corren mañana. Bueno, saludos a todos, muchas gracias. Gracias a Pepe, a César, a toda la familia San, por darme la oportunidad de venir de 2.200 kilómetros con los caballos. Y bueno, acá estamos y espero que les gusten los potrillos y que tengan suerte después del día de mañana. Gracias. Señores, hijo de Don Nacho, nada menos que Competitera, hermano entero de la yegua que viene ganando la zona, lleva el nombre de Chely Monera, su hermana, sin base, como bien dijimos, señores, el número 2 del catálogo. Levante la mano el que le gusta este potrillo zaino y le tomo cualquier oferta. 30 mil pesos redondos tengo, la cuarta aquí me digan los 31 para cualquiera. 30 mil pesos redondos tengo, la primer cuarta iba. 30 mil pesos redondos tengo, aquí me digan los 31 para seguirlo, el hermano de Chely Monera. 32 mil los tengo abajo, Juanjo, me dijiste 33. 32 mil a la uni lo vendo. 32 mil pesos, la doy, se va. 33 mil pesos por nadie, todos callados. 32 mil, ¿quién me dijo 33? 33 por nadie, no. 32 mil pesos redondo y lo vendí. Al estudio del Mancal se va, señores. El hermano propio de Chely Monera, que esta noche lleva el número 2 en el catálogo. Un fuerte aplauso para la gente de Santiago Córdoba, señores, para que lo festejen. Santiago Córdoba se lleva el número 2 del catálogo. Hijo de Don Nacho y Doménica, como bien hemos dicho, señores. Una yegua hija de Zampa Especial, criada en el Aras del Curuzú Guatía, señores, el de Aguarones. Entró tercero en la polla la madre y ahí lo tienen en el cruzamiento con Don Nacho para que nazca, como bien dijimos, este macho de pelaje a las sanas condiciones y buen físico es lo que le sobran, y sigo manteniendo el mismo sistema. Arranco en cualquier plata, fuera cual fuera la oferta. 22 mil pesos redondos tengo y 23, 22 mil pesos redondos tengo y quiero digo los 23 para cualquiera. 22 mil pesos redondos tengo a la uni y lo ven. 22 mil pesos redondos tengo y 23, 22 mil pesos redondos tengo a la uni y lo vendo, está por el señor. 22 mil pesos a la una y lo vendo. 22, 23, 23, 24, Johnny Bond, 24, que sí o que sí. 23 a la una y lo vendo. 23 a las dos y se va, debe la última mesa, Pini allá. 24 mil pesos por nadie, todos callados. 23 mil pesos y lo vendí a la mesa de Pini. Sí, señor, un fuerte aplauso para el amigo Pani. Al estuvo el vallenato, se va el número uno del catálogo. Esta hembra de pelaje tordillo es nacida el 11 del 10 de 2017, hija de Don Misil y una imposible. Es hermana de la Pepa, la yegua que corrió a nombre del remanso y ganó la última polla, la primera y última polla del Arazán en esta misma localidad. La número 3 del catálogo, la hermana de la Pepa, en este caso con Don Misil. 17 mil pesos redondos tengo y que me diga los 18 para seguirla ya. 17 mil pesos redondos tengo y que me diga los 18, que me digo ya. 17 mil pesos redondos tengo a la uni y la vendo, la tordilla y va. 17 mil pesos redondos tengo a la uni y la vendo. 17 mil redondos tengo a la dos y se va. 18 mil pesos por nadie, todos callados. 17 mil pesos y la vendí. Gustavo Porro se la lleva a Villa Ángela, señores, se va la chaqueña tordilla, hermana de la Pepa. Don Nacho, el padre de este macho, nacido el 30 de agosto de 2017, con una madre como la está buscada, no sé crejir, señores, impecable. El número 4 del remate, como bien dijimos, lo más parecido a Don Nacho que hay en este remate es este número 4 del catálogo. Con una madre, no sé creer, señores, como son tan buscadas ellas. 30 mil redondos y 31, 31 y 32, 31 y 32, la familia Borg, 31 y 32, 32 y 33, Juan Borg, 32 y 33, 33 y 34, 33 y 34, 33 mil pesos redondos tengo a la única.
quiero ver. 33 mil pesos redondos tengo, las doy, se va. 34 mil pesos por nadie, todos callados. 34, 35, Juan Bo, 35, 36, 35 y 36 por nadie, seguro que no. 35 mil pesos y lo vendí. A Lara el remanso, se va el número 4 del catálogo. Hijo de Don Misil, con fiesta herita, señores. Por Ruther Point, la madre, ahí lo tienen al hijo de Don Misil y Fiesterita, que te roba la plata del bolsillo. Yo quiero que se imaginen lo que será este caballo el día que vaya a debutar en la polla. Es grande hoy, nació después que muchos de los que fueron rematando así hasta el momento, y miren qué físico que tiene, imagínense, cuando vaya a debutar y desarrolle ese físico. Bien correcto el número 5 del catálogo, para aguantarse cualquier cosa, fuerte de abajo, grande de arriba, no tiene defecto el número 5. 24 mil y 25, Juan Cobó, sí. 25 y 26, la gente de Posada, 26 mil pesos, Johnny Bo, 26, 27, Juan Cobó, que sí, 26, 27, 27 y 28 atrás, 27 mil pesos redondos tengo, y quién me diga los 28 para cualquiera, 27 mil pesos redondos tengo, y quién me diga los 28, 28 y 29, Juan Cobó, 28 mil a la 1 y lo ve, 28 mil a las 2 y se va, 28 tengo allá, 29 por nadie, seguro que no. 28 mil pesos y lo vendí, corrieron todos los productos hasta que se llevaron uno. Un fuerte aplauso para la gente de Posada, señores. A Posada se va con la conducción de Johnny Ojeda, el número 5 del catálogo. El número 6 del catálogo es hija de Don Misil con Goleadora Holz. Esta hembra de pelaje alazán es nacida el 4 de agosto de 2017 por Holt como abuelo materno y es propia hermana del formoseño Don Ibancho. Un físico que habla por sí mismo, atención a todos los aras zonales, hija de Don Misil con la Goleadora Holt. 20 mil y 21, 21 y 22, 22 y 23, acá hay para rato, 23 y 24, 24 y 25, 25 y 26, 25 y 26, 27 mil, 28, 28 y 29, 29 y 30 mil, Juanjo, uno más para ser redondo, 30 mil, Juanjo, 30 mil, 30 mil y 31, ahora 30 mil a la una y la vendo, 30 mil a la dos se va, 31 para cualquiera, 31 mil pesos por nadie, todos callados. 30 mil pesos y la vendí al Estujo JR y así me gusta que la festejen. Juan José no se la lleva. Lleva el nombre de Forever Gold, es nacida el 27 del 10 de 2017, lleva el número 1 en el catálogo. Miren qué bien que trabaja esta gente y es la primera que sale a la venta de Lara Don José, señor. Con un padre de primera línea, ganador de 5, es pura sangre y espectacular. El padre de la Picasa que en este momento sale a la venta. 12 mil, 12 mil y 13 mil, 13 mil y 14 atrás, 13 mil y... Gracias, señor. 13 mil pesos redondos tengo, aquí me digo los 14 mil acá. 13 mil pesos redondos tengo, la primer cuenta y va. 13 mil pesos redondos tengo, tomaré los datos de la primer mesa nomás. 13 mil pesos redondos tengo a la 1 y la vendo. 13 mil pesos redondos tengo a las 2 y se va. 14 mil pesos por nadie abajo, ¿no? 13 mil pesos al hombre que tenés ahí de frente. Jorge Bassi se lleva la número 1 del catálogo. En cuanto a lo que hace el Ara Don José, felicitaciones, Jorge. Fiestera Gol, la número 2 del catálogo. Nacida el 11 de noviembre de 2017 en Chubut, señores. Y vienen a ofrecernos esta hermosa zaina que lleva el número 2 en el catálogo, siempre hija del padrillo número que tiene este Ara Don José. En este caso, con primativo como abuelo materno, 12 mil y 13 mil, Borca usted, 13 mil y 14 mil, Mataco vos, 13 mil pesos redondos tengo, y que me diga los 14 para cualquiera, 13 mil pesos redondos tengo, y que me diga los 14 mil atrás, 13 mil pesos redondos tengo, y que me diga los 14, la zainita, 14 mil, 14 mil, Oviedo, 15 mil, Borca usted, 15 mil y 16, Oviedo usted, 15 mil y 16, gracias, 15 mil pesos redondos tengo a la 1 y lo vendo, 15 mil pesos redondos tengo a las 2 y se va, 16 mil pesos por nadie, todo callado. 15 mil pesos redondo, 15 mil y lo vendí. Borja se la lleva, un fuerte aplauso para él.
propio hermano de este caballo ganó la polla de Lara Don José en Neuquén, señores. Ahí lo tienen. Su nombre es Mr. Faire, otro hijo del tradicional padrillo que tiene este Aras, hijo de número, el número 3 en el catálogo, señores, nacido el 1 de diciembre de 2017, Mr. Farid. 11.000 y 12.000 Oviedo, 12.000 y 13.000 chicos, ustedes atrás, 13.000 que sí o que sí, 13.000, 14.000 Oviedo, 15.000 muchachos, ustedes atrás, 15.000 y 16 Oviedo, 16 que sí o que sí, gracias igual, 15.000 a la 1 y los vendo, 15.000 pesos redondos tengo a los dos y se va, 16.000 pesos por nadie, todos callados. 15.000 pesos redondos y los vendí. Héctor Gallego, un fuerte aplauso para la gente del fondo, señores. Se lleva el número 3 del catálogo, señores. Una hija, un padrillo en este caso, que ganó 5 carreras oficiales en Estados Unidos, volando el nombre del padrillo con una madre Jack Special Jean, señores. Ahí lo tienen, Fabulosa Flynn, la número 4 de Lara Don José. La última chance para correr por los 400.000 pesos. 13.000 y 14, ¿quién me dijo yo? 13.000 pesos y 14, 14.000 y 15.000, 15.000 y 16, 15.000 y 16, la última chance de los 400, 15.000 y 16, 15.000 a la 1 y la vendo, 15.000 a las 2 y se va, 16.000 pesos por nadie, todos callados, 15.000 pesos redondo y la vendí. Pío Maglietti se la lleva a Formosa, se va la número 4 del catálogo de Lara Don José, señores. Ahí tiene una yegua preñada, garantida, con dos misiles. Como si esto fuera poco, una madre nueva, nacida en el 2015, una hija de Sucro Bryan, con una madre Cole, señores, la que en este momento se está presentando, es nacida el 20 de diciembre de 2015, al finalizar el 2015. 3 años tiene apenas la que se está presentando, 4 prácticamente, la que se está presentando en este momento, una yegua preñada, garantida por Don Misil. 7.000 y 8.000, 8.000 y 9.000, quien era atrás, 9.000 que sí o que sí, 9.000, 10.000 redondo y va, 11.000 para cualquiera, 11.000 pesos redondos tengo, ¿y qué me digo los 11.000? 10.000 pesos redondos tengo y va, 10.000 y 11.000, 11.000 y 12.000, señor, abajo usted, gracias igual a la gente del remanso, 11.000 pesos redondos tengo para seguirla y va, 11.000 pesos redondos tengo a la 1 y la vento, 11.000 pesos redondos tengo a las 2 y se va, 12.000 pesos por nadie, todos callados, 12.000 pesos por nadie abajo, no, 11.000 y lo vendí. El estudio Doña Norma se lleva la yegua preñada, señores, los propietarios de Mi Reina, en este caso Plata Negra, preñada con Don Nacho, una yegua nacida en el 2008 que se muestra en impecables condiciones, Plata Negra su nombre, Don Nacho la cría que lleva en la panza, garantida de preñez. 6.000 pesos, 6.000 y 7.000 mataco vos, 7.000 y 8.000 para la gente ya, 7.000 y 8.000, 8.000 y 9.000 mataco vos, 9.000 y 10.000 señor, 10.000 que sí o que sí, 10.000 y 11.000, gracias igual, 10.000 pesos redondos tengo, está por el señor acá, 10.000 pesos redondos tengo, y qué me digo los 11.000 para cualquiera, 10.000 a la 1 y los vendo, 10.000 a las 2 y se va y te voy a bajar rápido que te debo un favor, 11.000 pesos por nadie, no, 10.000 pesos lo vendió y se ha vendido todo lo que tuvimos que rematar. Un fuerte aplauso para la gente del Lara Don José, para la gente del Lara San, a toda la gente que trabaja en el Lara y nos ha podido recibir de esta hermosa manera, señores, y al público en general, muchas gracias por estar. A todos los que han comprado un producto, a todos los que han corrido alguno y al público en general, como bien dijimos, muchas gracias por estar y hacer partícipe de esta hermosa fiesta.